Es 1 de abril, aquí estamos. Llega el día lunes, semana completa, luego de feriadito. María Mercedes, nuevo mes, el cuarto mes del año. Así es, Robert, amigos, empezamos nuevo mes, también nueva semana, siempre con las mejores energías, dándoles la bienvenida a todos ustedes en este su espacio. El pronóstico del tiempo no es bueno, va a llover, va a ser frío, va a caer rayos, truenos y centellas. Es que abril aguas mil, dice también el adagio popular. Y comenzó el fin de Así semana. Que hay que prepararnos. Con unos aguaceros, la empresa eléctrica tiene duro trabajo por las cargas eléctricas que caen en toda la ciudad, ¿no? Hay que prevenir emergencias, vecinos, por favor, no bote basura en las calles, evite que las alcantarillas se queden tapadas y que eso genere posibles inundaciones también en el tema que tú dices de la empresa eléctrica, en los postes, tener muchísima precaución en el tema de árboles que pueden estar topando las ramas, ¿no? Se caen y chao la luz en Llame el sector. Con tiempo a hacer la denuncia para que puedan ellos acudir y ayudarnos a cortar, a podar. Ahora, hay que proteger equipos, cortapicos, cortapicos es una buena opción. Hay varias líneas en el mercado. Con esto protegemos lavadoras, refrigeradoras, todas las doras, televisores, en fin, todos los instrumentos, computadoras que son parte de la cotidianidad que tenemos. Por supuesto que sí, siempre necesario y pertinente hacer ese llamado y esa atención para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Y recordarles, por supuesto, nuestra línea de contacto. Ahí está en pantalla el 098-518-4393. Lunes, de botar la pereza y ponerle proactividad. Proyectarnos siempre a lo positivo. Para empezar contándoles que en Cotocollao varios vehículos han sido desmantelados por los delincuentes, Robert. Hasta los pillos no pierden tiempo, ¿no? Cámaras de seguridad captaron pues varios robos y piezas de autos que están estacionados afuera, se los llevan en segundos. Así es, en solo un día, o solo un día les toma para registrar 4 eventos en la misma calle. Y mismo auto, ¿no? Vean ustedes. Eso de las 9 de la noche. El dueño del carro se había estacionado afuera de una casa y en cuestión de segundos llegaron dos delincuentes a robar las autopartes. Solo pudieron llevarse la batería. Los vecinos se dieron cuenta y encendieron la alarma. Solo la batería y algo más del vehículo. Entonces tuvieron que pedir una guincha para irla llevando. Pero haremos un recuento. En la misma calle Falcón había dos vehículos estacionados. Aparece un automóvil, se da la vuelta y se pone al frente de uno de ellos. Van al carro, abren los accesos y proceden a llevarse las autopartes. Después avanzaron, encontraron un cuarto vehículo estacionado y de la misma forma procedieron. Levantaron el capó y se sustrajeron lo que más pudieron. No nos demoramos más que unos 15 minutos en entrar, bajar las compras y me robaron a mí el carro. Nos saquearon todo, se robaron los airbags, los cerebros, partes del motor, nos dejaron sin nada. O sea, el robo más o menos ascendía a $4,000. Las grabaciones evidencian la ola de inseguridad que hay en ese punto. Nuevamente la misma calle. El delincuente trepó por las paredes, ingresó a la casa y como los perros se dieron cuenta, solo pudo llevarse unas cuantas macetas. Tengo las cercas eléctricas porque así mismo dan rondas, ven que no hay nadie, se salta la cerca, se mete. Han optado por no salir de casa. Los moradores ya no dejan sus carros afuera porque son blanco fácil. La presencia policial es poca y el miedo los embarga. Y aunque suene repetitivo, claman por ayuda porque no saben qué hacer. Pues pese a las alarmas y las cámaras, los ladrones campean. Hay gente rondando, motocicletas, no se puede ni llegar uno a la casa porque con el miedo de abrir el parqueadero y que pase algo. Informó Marilyn Jaramillo. Delincuentes armados, decía que una banda de delincuentes armados intentaron secuestrar a una pareja en el barrio Los Laureles. El conductor se llevó la peor parte al ser agredido por uno de los pillos. La policía investiga este caso. Veamos. En el barrio Los Laureles, cerca de las 9:30 de la noche, delincuentes interceptaron un vehículo en la calle Los Madroños. Los sujetos armados apuntaron en reiteradas ocasiones a un joven y a su pareja. Fueron minutos de terror. Y al chico le agreden con una pistola, entonces le masacraron la cara, le golpearon mucho.
Lo que se presume es que intentaron secuestrar a la pareja. La mujer en un descuido escapa por la puerta de atrás, mientras que el conductor forcejea y en medio de empujones logran que ingrese al vehículo. Sin embargo, dejan la puerta abierta y se libra de los maleantes. La banda delincuencial roba el vehículo de los jóvenes. Y el chico salió en shock, como le ven, estaba tambaleándose. Le ofrecieron ayuda más abajo en las grosellas, pero el chico estaba en shock y se fue. Al lugar llegaron los familiares y la Policía Nacional para tomar procedimiento e iniciar las investigaciones, ya que los moradores escucharon disparos y salieron a auxiliar a las víctimas de este lamentable suceso. Esa es otra cosa, que actúan con violencia. Nosotros escuchamos un disparo, pero gracias a Dios no fue con víctimas lamentables. En este barrio, ubicado al norte de Quito, son varios casos de intentos de secuestro. Y es que la delincuencia opera a todas horas. Y según el testimonio de esta mujer, se salvó de milagro. Casi me secuestran en la calle de acá de Los Laureles, un auto con vidrios polarizados, auto negro y sin placas. Y yo pude meterme a una tiendita que estaba ahí abierta. No desconocen el trabajo de la policía, pero solicitan más controles en esta zona de la ciudad. Informó Priscila Cadena. En Quito, la policía detuvo a un hombre que intentaba amedrentar a un trabajador de una estación de servicio en el norte de la ciudad. Al momento de registrarlo, los uniformados encontraron que el sospechoso tenía en su poder un arma de fuego. Pese a los días de asueto, la operatividad de la Policía Nacional no paró en la capital. Los controles estuvieron enfocados en la prevención del delito y actividades al margen de la ley. Estamos focalizando estos operativos para el control de motocicletas, vehículos sin placas, igualmente en los sitios turísticos como en la Carolina, en cada uno del parque metropolitano, en los centros comerciales. Avenidas como las Naciones Unidas, Amazonas y otras que registraron mayor afluencia de personas por su actividad económica, recreativa y turística, reforzaron la presencia de los uniformados. Acá los gendarmes revisaron a conductores y automotores para conocer el correcto estado de su documentación. Estamos haciendo una revisión física sobre el alfanumérico de motor y chasis. De encontrar inconsistencias, estamos en coordinación con la policía judicial para que a través de un examen pericial, un revenido químico, se puede alertar a aquella persona que ha sido objeto de estafa, ¿no? Recordemos que según la ponderación y la estadística, hemos tenido vehículos que han sido gemeleados en diferentes partes del Ecuador y están circulando con matrículas originales acá en la ciudad de Quito. Parece que están muy bien, Master. Deberían hacerlo en otras avenidas que son más peligrosas, no solo esta que es de circulación masiva, digamos. En este marco, un hombre fue detenido mientras presentaba una actitud agresiva en una estación de servicio. En poder del sujeto, la policía encontró un arma de fuego. La unidad verificó que una persona que estaba en una gasolinera estaba en una actitud agresiva en relación del despachador. La policía se acercó, verbalizó, procedió a un registro y encontró esta arma de fuego con esta categorización arma traumática, la cual ha sido fijada y puesto en conocimiento del señor fiscal para el trámite respectivo. Sitios de concurrencia masiva y escenarios deportivos también fueron resguardados por los servidores policiales, mientras que en las entradas y salidas de la urbe, la policía acompañó al tráfico vehicular de los viajeros, informó Mauricio Sánchez. Vamos ahora con Don Topo, la información a esta hora desde el sur de la ciudad nos informa sobre problemas que existen en la avenida Hugo Ortiz, en la famosa Teniente Hugo Ortiz, Antonio Rodríguez, pues el cual hay inconvenientes que se han reportado, lo usual, ¿no? Los baches, las sensibilidades de la sociedad, pero más allá, el bache este que parece Don Topo sacado de una caminata en Marte, así que cuéntenos. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, Robert. Mire, en efecto, estamos en la avenida Teniente Hugo Ortiz, sur de la capital de la República, y no es un bache cualquiera, ese es el papá de los baches. Y cuando vienen los vehículos y no se percatan, vienen a alta velocidad, caen y todos los vecinos terminan mojados. Y además que, fíjense ustedes, un peligro esta situación, pues este bache que se ha formado a propósito ahora de la lluvia, que se encuentra hecho una capa que uno no puede percibirlo bien. Imagínense usted, un vehículo cae aquí, esta tremenda piedra puede salpicar en la llanta y pegarle a cualquiera de los vecinos que se encuentre caminando por el sector. ¿Esto cuánto tiempo está? Ya más de 2 semanas. ¿Y por qué sucede esta situación? Por eso mismo estamos acá con los vecinos del sector que están preocupados porque no les dan mantenimiento ni a las vías,
no destapan los sumideros y encima más realizan trabajos y no terminan las obras. Señor, muy buenos días. La preocupación del barrio, ¿cuál es en torno a este bache? ¿Desde cuándo es esto así? Muy buenos días. Aquí tenemos este gran problema, que no es primera vez que está pasando esto, ya es algunas veces. Vienen encima, arreglan esto y sigue lo mismo. Como ustedes ven, aquí se caen los vehículos, cada vez los carros pequeños, se pegan las caídas de ahí y se joden los amortiguadores. Entonces es un peligro. Aquí tenemos el colegio José de la Cuadra, tenemos otro la escuela acá, el 1 de mayo. Es decir, bastantes estudiantes cruzan por esta vía. Hay bastantes estudiantes que pasan por los... tenemos el 5 de junio y toda esa cosa. Entonces, ¿a quién pedimos auxilio? Si no fuera ustedes que nos ayudan acá en nuestro sector. No nos atienden como es debido. Entonces pedimos por intermedio de ustedes que nos hagan el favor de venir y arreglar como debe hacer, como deben arreglar esto. Muy bien. Mi señora linda, venga por acá. Cuénteme usted... ¿Cuál es la situación en torno a este huequito que se ha formado aquí? Y vienen, arreglan la fuga de agua, pero ¿qué pasa con el bacheo y el adoquinado, el pavimentado? Solo arreglan lo que está yéndose el agua, pero nos dejan todo eso así, en esa forma, como está usted viendo. ¿Cómo está esto, cómo se llama, este hueco, que todo nos vamos, no podemos pasar por aquí porque el agua, de repente los carros pasan por aquí y nos estiran como le estiraron al señor? Entonces, oye, y ahora, en el caso de que venga en alta velocidad, también uno tratando, claro, de evitar el hueco, puede pasar una desgracia. Una desgracia, pueden venirse para acá y la gente que sabe ahí parada, cogiendo los carros, pueden hacer alguna desgracia que después han de estar en asustos. Mire, ahí va a pasar el bus. Tiene que frenar de golpe porque estos baches pueden producir un accidente. Un accidente, sí. Aquí son paradas del bus, hay la parada de los taxis y hay mucha gente que espera todos esos vehículos para que lleve a la gente hacia el centro. Y vea así, vea así. Y ahora con el agua pareciera que está... No tira nada. Y todavía no ve cómo se mete el carro. Se hunde los carros y es un peligro. Es un peligro para todos los estudiantes, para todo eso que vienen acá. Amigos televidentes, Robert, es el pedido que hacen los vecinos a las autoridades respectivas. Pongámoslo en contexto toda la situación. Vienen ellos, dicen, a arreglar a veces fugas de agua que hay en el sector. Eso fue producto de aquello. Pero realizan el arreglo de la fuga de agua, pero la empresa de obras públicas no viene a pavimentar. Entonces los vecinos se preguntan, ¿de qué sirve de que arreglen una cosa y termine dañado otra? Porque una vez que los vehículos caen aquí, como ustedes vieron que cayó el bus, ¿qué creen que sucede? Vuelve a dañarse la tubería, vuelve a salir el agua nuevamente, vuelve a existir la fuga de agua y es un círculo vicioso. Sí, porque ya, dígase, de lo que yo vivo aquí, ya se ve unas 4 veces que se rompe eso. Nunca le arreglan definitivamente. Cada rato tiene ese problema aquí del hueco ese. Muy bien. Amigos televidentes, Robert, este es, dígame, vecino, a ver, ¿qué pasó? Miren ustedes, esto es de lo que pasó, eso, miren. Y así por aquí pasan los niños que van a la escuela, toditos los zapatos de lodo esto. No es justo que hagan que vivamos así. Vea, mire cómo pasa ahí. ¡Chachay, diga! Esto es un dolor de cabeza para todas las niñeras, las vejez que somos aquí, vivimos aquí. Es otra cosa. Miren acá atrás cómo tenemos. Esto, de segunda, vean. Les quitaron a los taxistas. ¿Y qué hicieron? Abandonado. Ya, vea, está botado. Entonces no es justo. Ya vino el Canal 8 también a dar la mano, también ya hicieron todo un seguimiento. Que van a arreglar, que van a hacer nada. No hacen nada, botado. Ahora nosotros vamos a hablar también para que si nos solucionan. Dios les pague, yo les digo, Dios les pague, porque es necesario que esto se arregle. Nuestra ciudad, ya vamos a ver si es que ustedes nos ayudan. Acá tenemos el pasaje, tenemos por allá, que está lo mismo destruido. Muy bien. No. Amigos televidentes, Robert, la situación que sucede en este sector, por favor, le hacemos el llamado a la EMOP. Todavía no se daña nuevamente la tubería, entonces la EMOP todavía no tiene que venir otra vez acá. Pero, por favor, ayúdeles pavimentando, adoquinando la calle, porque los vehículos vienen, caen y ustedes miran lo que pasa. Ahora, el otro lado también, ayúdenles destapando los sumideros, porque están tapados y con la lluvia que cayó hoy, se puede apreciar que las cochas de agua vuelven a intensificarse.
Con esa información, amigos televidentes, Robert, volvemos con ustedes. Nosotros quedámonos en este sector, ayudándole a los buses y a los vehículos a pasar por donde no está el bache. Volvemos con ustedes. Buenos días. Gracias, don Topo. Limpieza sumideros urgente en ese sector de la ciudad. Sus productos de las insensibilidades que tiene la población, que bota basura donde le da la gana. Este hueco pertenece a nuestra parroquia. Hay otro canal que no, pues ese no es de la parroquia, no funciona. Así que tengan la bondad, arreglen ese punto. Ya saben, nosotros somos efectivos, dolientes y sobre todo llamados de atención a la autoridad. La velita está cargándose, si no estaría aquí la vela. Así que arreglen, por favor, si son tan amables. Estamos muy pendientes de la respuesta pronta de las autoridades y ahora les contamos que en el sector de La Tierra y de Los Chiris, esto ubicado al norte de la ciudad capital, un árbol cayó sobre un vehículo. Las autoridades no reportaron personas heridas. Dos carriles sentido norte-sur de la avenida de Los Chiris se encuentran cerrados. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre la situación y recomienda buscar rutas alternas, mientras que el Cuerpo de Bomberos ha desplegado una unidad de rescate para asistir en el lugar. Los conductores deben permanecer alerta a las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos en las vías. En este tiempo, vean autoridades, revisen las raíces de los árboles, ¿no? Más aún en zonas donde hay un arbolado hermosísimo, como se tiene en Los Chiris, pero que los árboles muchas veces, eso ya está en su conciencia, no son atendidos con regularidad. En la orilla occidental existe un puente que está deteriorado. Los usuarios que utilizan esta estructura piden la intervención del municipio, pues existe el temor de que pueda colapsar. Veamos de qué se trata. Banditas, banditas, ¿a 15 centavos las banditas o los curitas? Usted se preguntará, ¿para qué estamos vendiendo banditas aquí en la avenida occidental? Pues bien, es momento de que les cuente yo la historia del puente tambaleante. Banditas, ¿a 15 centavos las banditas? El puente peatonal de la Avenida Occidental, que se ubica a la altura de la Agencia Nacional de Tránsito, representa un riesgo para quienes cruzan de lado a lado por la estructura. Señora linda, muy buenos días. Oiga, se ve que se está sosteniendo del puente, ¿no le da miedo? Sí, pero pues, no hay por dónde más cruzar. ¿Quiere comprarme una bandita en 15 centavos para arreglar el puente? ¿Ya? A ver. ¿Y cómo funciona? A ver, tómenle la bandita primero, a ver. Como el puente está que se nos cae, ahora sí lo que necesitamos es tratar de repararlo de alguna forma. Entonces, con su bandita, así como de pequeños, déjenle en alguna. Bueno, saber que están ahí, gracias siempre por acompañarnos en este día frío. La temperatura está en 12 grados a esta hora. Tráfico como costumbre en esta franciscana ciudad. Vamos con Priscila Cadena, ella está en el sur de Quito. Van a informarnos que los vecinos del barrio San Bartolo denuncian que se está agrandando un enorme bache por desprendimiento de los adoquines. Y claro, con eso existen los riesgos de los accidentes. Mi querida Pris, buenos días. Ahí a los vecinos, buenos días, cuéntenos. Gracias, querido Robert, amigos, muy buenos días. En efecto, ya acompañados con nuestros vecinos del barrio Leonidas Proaño, estamos en el sector de San Bartolo, esto al sur de la capital. Y miren ustedes cómo se encuentra esta, que es la vía principal, la calle Balsar. Nuestros vecinos ya han denunciado en varias ocasiones las malas condiciones. Vemos ahí que incluso está al aire, como ellos dicen, pues esta tapa de alcantarillado, y sobre todo ya se han registrado accidentes. Mi vecino, muy buenos días, ¿cuáles son estas novedades? Muy buenos días, vecino. Ahorita yo soy Víctor Ruiz Maigua de aquí del barrio de la Argelia, Baja, sector de San Bartolo. Estamos con este problema de la calle Balsar. Lo que pasa es que aquí esta calle ya está sumamente destrozada, como usted lo verá. Hemos hecho la denuncia con el señor presidente del barrio, pero ¿qué pasa al que le ponen caso omiso al trabajo? En primer lugar, y en segundo lugar, señora, también tenemos el problema del agua. El agua está ya denunciada hace unos 3 meses que está escapándose de la calle Pimampiro. No hay quien arregle, no sé a quién pedir eso de favor especial que se acomode estas calles que son principales. En primer lugar, esta calle, aquí transitan los carros de la Argelia Baja y la Argelia Alta, que es también del, como se dice, la cooperativa Victoria y de la del los alimentadores. Vecino, incluso acá ustedes me decían que ya se habían registrado varios accidentes. Uno de ellos estaba involucrado un vehículo pequeño. Como vemos, los adoquines se han desprendido, sí, señorita, y ustedes tienen otro tipo de problemas con el tema del agua también. Sí, señorita, verá qué pasa, que aquí a veces los carros bajan flechados. Y como suben los otros carros, con este problema que tenemos aquí, a veces se abren.
Aquí hubo un accidente últimamente, hubo de un carro, de una camioneta con un automóvil, que el señor subía flechado, el automóvil subía flechado y el señor de la camioneta bajaba. Pero, ¿qué pasa? Que aquí vio este hueco y el señor se abrió. Es decir, entonces están haciendo maniobras. Se fue contra la vereda de allá. Casi se impactan entonces contra las viviendas. Ahí vemos los buses de transporte público. Nuestros vecinos dicen que exceden los límites de velocidad. Pero también tienen otro inconveniente, mi vecino, muy buenos días, el tema del agua. Una fuga de agua que está afectando ya hace más de 3 semanas. Y sobre todo ahí vemos incluso, este es uno de los sumideros que está colapsado, vecino. Muy buenos días. Estamos ya en la época de lluvias y esto podría ocasionar un problema mayor para el barrio. Sí, buenos días a usted, señorita, y a don Robert. De aquí, pues, del barrio Leonidas Proaño, estamos muy preocupados por cuánto existe una fuga de agua, del agua potable. Desde hace 3 meses han hecho ya la denuncia respectiva, pero no hay oídos para que le escuchen este clamor. A eso se suma los sumideros que están tapados. Estamos en una época invernal. Y lastimosamente, pues, el departamento respectivo del municipio no hacen caso. Pienso que debería haber veedores, observadores, para que vayan de barrio en barrio, pues, ¿no? Y hagan su trabajo en territorio y no en el escritorio. Esto sería bueno, pues, don Robert, solicitándole, porque somos, pues, televidentes asiduos a ustedes, para solicitar que la velita verde se prenda y nos dé solución a los problemas que tenemos hoy en este populoso barrio. Listo, mi vecino, muchísimas gracias. Entonces, mi querido Robert, a prender esa velita verde para el milagrito acá en el barrio Leonidas Proaño. Estamos justamente en el sector de la Argelia, así que este llamado a las autoridades, mal estado de la calle Balsar y sobre todo también una fuga de agua entre la calle Balsar y calle Pimampiro. Son varios pedidos de nuestros vecinos que no han sido atendidos por las autoridades. Es la información que tenemos hasta el momento, cuando son exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos. Seguimos en estudios. Muy buenos días. Este sector necesita mantenimiento, autoridades. Como dicen los vecinos, aquí está la velita verde, vela vecinos, al cual creemos fervientemente que le llegue algo de lo verde que queremos decir, sobre todo cuando no son atendidos. Así que, por favor, me enviamos la iluminación de este día 1 de abril, que ojalá sean atendidos lo antes posible y que, claro, con mucha fe, hagan un trabajo bien adecuado. También tenemos que contarles más noticias. Los moradores de San Bartolo, al sur de la ciudad capital, están tranquilos y agradecidos tras la reparación de un enorme hueco que quedó sobre la calle Balsar como resultado de la intervención de una tubería rota. La solución llegó tras denunciar el problema en nuestro noticiero. Recordemos que la reparación de una fuga de agua en intersección de las calles Balsar y Palenque dejó un enorme hueco que se convirtió en el dolor de cabeza de los vecinos del sector de San Bartolo al sur de Quito. No hacen nada, no nos ayudan, imagínense, los buses se golpean, vienen carros, plum. Entonces se dañan ellos, ¿no? El municipio no va a ayudar ni va a hacer nada. Entonces la verdad, sí nos dejaron y ya ahorita, ¿qué podemos hacer? Miren, ahí están los bloques, pero ya no está todo lo que... Se quedó en la mañana un bus atrapado ahí y no podía salir. Esta situación llevó a los moradores a denunciar el problema a través de nuestro noticiero. Y es que llevaban 5 meses con la fuga que no era reparada. Y no quieren que lo mismo pase con este hueco que se dejó, complicando la circulación vehicular. Pero la verdad, nosotros pensábamos que iban a seguir arreglando y dejaron ahí. Como se puede notar, mire, llovió, todo eso se está hundiendo, o sea, el trabajo quedó ahí mismo. Vinieron a arreglar y dejaron así, los buses están pasando por el otro lado de allá, porque, o sea, así se ve bien incómodo ahí eso para que los buses suban por ahí. Afortunadamente, tras presentar este problema, la respuesta por parte de las autoridades competentes fue inmediata. Se acercaron ya a arreglar, no sé si tal vez ya las denuncias, gracias a ustedes también que vinieron y nos pudieron compartir nuestro malestar, que era como vecindario. Entonces el día de ayer ya vinieron, arreglaron, dejaron todo nítido. Como pueden ver, ya ahorita podemos disfrutar ya de la calle. Ya después de tanto tiempo, porque eran ya más de unos 6 meses que no venían a solucionarnos. Incluso se repusieron adoquines que habían desaparecido. Arreglaron en, ¿qué será? En unas 3-4 horas ya estaba todo resuelto. Ya pusieron adoquines nuevos, todo. Le agradezco mucho a ustedes y al municipio por venir a arreglar. Hoy dicen estar más tranquilos y agradecidos por la atención prestada por las entidades municipales. Y ahorita sí, ya más tranquilos, pudieron arreglar, ya el bus sube normalmente, porque si hubiesen venido igual hace unos 2 días, habían botado un montón de sacos, estaba hecho pedazos, pero ya ahorita ya podemos respirar tranquilos ya. En Quito informó Adriana Rojas.
Eficiente, con resultados. Así es nuestro espacio en favor de ustedes. Enhorabuena que hoy esté y les dé algo de tranquilidad y mejor orden en el tráfico en ese punto de la ciudad. Comerciantes que cuentan con permisos y que ofertan productos alimenticios, esto en el Parque La Carolina, se sienten perjudicados por la proliferación de ventas ambulantes. Pero es que eso lo hemos venido diciendo, alcalde. ¡Oh! A ver... Desde la posición, ¿cuántos meses está el alcalde Muñoz? ¿Un año? Un año está, ¿no? Sí, va a estar un año, más o menos, ¿no? Más o menos un año. Hace un año, ¿hay proliferación de ventas? Nadie decía nada. La Agencia Metropolitana de Control realiza operativos en este espacio público. Lo que hay que constatar es que la comida esté bien tratada. Y evidentemente ya han habido y han encontrado estos coliformes, heces fecales, en fin, como para pasarla realmente mal. Veamos. Los comerciantes se encuentran correctamente uniformados, exhiben su credencial y permisos que les acredita realizar sus actividades de venta de alimentos en el Parque La Carolina Norte de Quito. Son alrededor de 7 asociaciones de trabajadores que se sienten perjudicados por la proliferación de ventas ambulantes. Sí, nos ha perjudicado el negocio primeramente porque ya no tenemos la clientela como debemos tener. Hemos luchado duro para llegar y obtener un permiso. El mercado informal se ha tomado espacios del Parque La Carolina. Hace poco fue publicado un estudio que analizó 29 productos de vendedores no regularizados. Los resultados arrojaron que el 66% de las muestras estaban altamente contaminadas. Dicen que de alguna u otra forma también los estarían señalando. Los enfoques que han hecho acerca de los vendedores del Parque La Carolina son personas que no están regularizadas, son personas que no tienen un permiso, que por medio de eso nos causan daño a nosotros. Los 257 comerciantes que trabajan desde hace más de 40 años en carpas ubicadas en varios frentes del parque reciben capacitaciones constantes con el objetivo de potenciar sus conocimientos en normas de higiene y salubridad. Higiene de nuestros alimentos, nos han dado marketing, finanzas, y todo lo que corresponde dentro de nuestro negocio. Cada año el municipio realiza capacitaciones a los comerciantes regularizados y hace un llamado a quienes deseen obtener un permiso de acuerdo al sector de su interés. Además, las autoridades recomiendan consumir productos alimenticios en sitios autorizados. Exhortando desde noviembre verbalmente a la gente para que se regularice, porque no solamente llegamos a sancionar, a controlar, sino también a readecuar espacios públicos. Informó Priscila Cadena. Estamos de regreso con más noticias. Aproximadamente 100.000 feligreses participaron en la procesión Jesús del Gran Poder que recorrió gran parte del centro histórico de Quito. El evento religioso es uno de los más importantes del Ecuador. Un día nublado y algo frío fue el mejor aliado de los cucuruchos, verónicas y fieles devotos que llegaron de distintos puntos de la capital para participar de la procesión penitencial. Porque la procesión no es un desfile más, sino es una manifestación de fe. Unos llevaban el torso desnudo y se latigaban, otros caminaban descalzos y habían quienes cargaban la pesada cruz como símbolo de arrepentimiento y en busca del perdón divino. La fe en Papá Dios, la fe en Cristo, en Mamita Virgen, y con lo se lo hace con toda devoción, con todo cariño. La procesión Jesús del Gran Poder es una tradición que empezó en la capital hace más de 6 décadas. Cada año convoca a miles de fieles católicos y también a turistas que participan en la manifestación religiosa. Se siente como un logro porque es algo que reúne a la familia, reúne a la gente y además demuestra nuestra fe ante toda la comunidad. La celebración católica recorrió gran parte del centro capitalino. Estiman que al menos 1.500 fieles devotos participaron de manera directa y caminaron aproximadamente 4 kilómetros acompañando a un Jesús con la cruz a cuestas. Estamos desplegados en 47 puntos. Nosotros también tenemos las unidades especializadas puestas en puntos focales, están colocadas por si acaso alguna alteración del orden público que nos apoyen inmediatamente. Procesión donde la gente manifiesta su fe, nunca el cansancio. Esta vez no solo agradecían por los favores recibidos, pedían por la paz del mundo y en especial en Ecuador, donde la sangre se sigue derramando. Pedir a Jesús de Gran Poder por la paz de nuestro país que tanto necesitamos. Todos los ecuatorianos queremos vivir esa paz, esa tranquilidad, que se acabe la violencia. Y es un acto de fe, de tradiciones y costumbres que fueron implantadas por nuestros padres. El recorrido inició y terminó en la Plaza de San Francisco.
En Quito informó Iván Casamen. Centenares de fieles llegaron al Cristo de Consuelo en la ciudad de Guayaquil con crucifijos y velas encendidas, pañuelos blancos para pedir paz en el Ecuador. El Viernes Santo, al no haber paradas en instalaciones pues, del Vía Crucis, el paso se mantuvo continuo, lo que acortó el tiempo de la caminata en medio de un fuerte resguardo policial. Así llueva, truena, relampague, será bienvenido esto que uno hace por su fe. Como cada año, Margarita Reynoso y miles de fieles católicos madrugaron para acompañar a la imagen de Jesús crucificado en el recorrido por el sector Cristo del Consuelo. Los asistentes no solo daban pasos físicos, sino también de fe. Varios de ellos se movilizaron por las calles sin zapatos. Pero estoy en penitencia porque yo le pedí a Diosito primero fue por la salud de mi mamá. Yo le prometí a él que si él la curaba a mi mamá, yo le prometí a él que yo el día de su caminata yo iba a hacer la penitencia. Otros, en cambio, van a esta procesión como una forma de demostrar su agradecimiento por los favores recibidos. Yo soy devoto del Cristo del Consuelo porque él me salvó. Me hizo un milagro que yo tuve un accidente y me recuperó cuando los médicos me dijeron que ya no tenía salvación. En este evento religioso no solo se recuerda la muerte de Cristo, se reflexiona sobre el motivo de su sacrificio y el significado de su resurrección. Todos los años por nuestra devoción al Santísimo Cristo del Consuelo. Él es nuestro patrón, nuestra guía, nuestra luz, nuestra fuente de inspiración para la vida. A las plegarias por recuperación de... años y medio en la búsqueda del apoyo económico y la aceptación por parte del presidente de la Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno. Los deportistas dicen no recibir los insumos necesarios para representar a nuestro país en los torneos de estas disciplinas. El pentatlón moderno es un deporte olímpico que combina la esgrima, la natación, ecuestre, atletismo y tiro. Los últimos meses, varios pentatletas ecuatorianos han dejado por todo lo alto al país. Este es el caso de los mellizos Naranjo. Con tan solo 16 años, María Sol Naranjo alcanzó la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024. Es la atleta más joven en este deporte y su hermano, Bayardo Naranjo, no se queda atrás. En los Panamericanos de Santiago de Chile, obtuvo la medalla de bronce y sorprendió a todos con su gran potencial. Su pasión por el pentatlón moderno corre por su sangre, pero la propia Federación Ecuatoriana de este deporte les habría puesto el pie. El principal problema y lo que más me frustra es que el presidente Mauro Pazmiño nos ha perseguido desde que ingresó a la federación, hace ya 2 años más o menos, y es algo que siempre ha estado molestándome y espero que se logre solucionar. Es muy duro de que el ente que me debería respaldar esté atacándome, me esté persiguiendo y me siento que me está perjudicando mucho. El padre de los mellizos está preocupado.
Sus hijos son atletas de alto rendimiento y no reciben el apoyo necesario, dice. Ni uniformes, ni entrenadores, ni un centavo. A Vallardo y a María Sol se les quitó el apoyo de la federación, indicando que ellos no tenían proyección deportiva. Siendo que María Sol en ese tiempo, con 14 años de edad, era la campeona nacional de pentatlón moderno de juveniles y adultos. Y Vallardo era, con 14 años de edad también, porque son mellizos, era campeón nacional de juveniles y el segundo mejor de adultos. Tal vez el pentatlón moderno no sea un deporte masivo ni conocido por el público, pero tanto María Sol, quien representará al Ecuador en los Juegos Olímpicos, como su hermano Vallardo, exigen una solución a la federación. Hay mucha gente que pasa por esto y ojalá las autoridades y los más altos en el poder lo escuchen y nos ayuden. Nos intentamos contactar con el general Mauro Pazmiño, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno, y tras tres llamadas fallidas, mensajes de texto olvidados, hasta el cierre de esta nota no tuvimos respuesta, informó Mía Sabeli Carrera. Lamentable lo que le vamos a contar, 9 muertos, 10 heridos, es el saldo de una balacera que se registró en el Guasmo Sur, allá en Guayaquil. Solo una de las víctimas tenía antecedentes penales y la policía investiga el motivo de este mortal ataque. Veamos. Tenemos una persona que registra un antecedente por robo del año 2017. Se ha verificado de igual manera si existen menores de edad que hayan sido víctimas colaterales o víctimas directas de este evento. Solo se trata de personas mayores de edad. La policía trabaja para la localización y captura de al menos 4 hombres que habrían participado en la masacre, mientras que Fiscalía abrió de oficio una investigación. La posibilidad de que existan pugnas dentro de las GDO. Inclusive se podría tomar en consideración que sean pugnas al interior de una misma GDO. Dentro de eso ya el sistema investigativo y sobre todo el de inteligencia está determinando la información para identificar cuáles serían las motivaciones reales. En el sector las alertas permanecen activas debido a los velorios, informó Adriana Peralta. La masacre de 5 personas, miembros de una misma familia raptadas en un hotel de Puerto López, habría sido ejecutada, según la policía, por una pelea de organizaciones narcoterroristas vinculadas a los cárteles mexicanos. Tras varios allanamientos, fueron capturadas 2 personas. Armas, municiones, explosivos y hasta un carro usado en ataques contra policías son parte de las evidencias. Era jueves por la noche y en el inicio del feriado en Puerto López, un grupo armado secuestró a 11 personas de una misma familia que estaban hospedados en un hotel. Horas después, en pleno Viernes Santo, los cadáveres de 5 adultos ejecutados a bala fueron hallados a un costado de la vía Yampe. Se encontraron 23 indicios balísticos de todos los calibres, incluso también un calibre utilizado en el crimen ejecutado antes de ayer y también con el crimen que se ejecutó días anteriores en San Vicente. Los fallecidos fueron identificados como Carmen Cruz, de 22 años,
Anthony Benítez, de 23, Yulexi Benítez, de 20 años, y su pareja Víctor Ricardo Lascano, de 23. La quinta persona era Giovanni Jefferson Ortiz. Que nuestro país, pues, termine toda esta ola y este miedo que sentimos los ecuatorianos. Todos habían llegado de Pedro Carbo a una reunión familiar junto a otro joven que sobrevivió al ataque, además de 5 menores que fueron liberados por sus captores. El hotel no reporta, se activa los protocolos en base al hallazgo de los cuerpos ya sin vida. Los cadáveres fueron llevados al Centro Forense de Manta, mientras hasta Puerto López se desplegó personal militar y policial para iniciar los operativos de búsqueda y captura de los implicados en la masacre. Roberto David RL, de 24 años de edad, quien registra procesos judiciales por asociación ilícita en el 2023, por robo en el 2021 y también por robo en el 2020. Roberto Juan LF, de 51 años de edad. También ubicaron una caleta con armas alimentadoras, chalecos, antibalas para repeler ataque de fusil, además de un carro que habría sido usado hace un año en un ataque armado a policías. Se encontró armas de fuego y munición. Adicional a esto, se encontró una caleta en la cual se encontraron fusiles, gran cantidad de munición, tacos de dinamita. El móvil del múltiple crimen estaría relacionado a la disputa de territorio de dos organizaciones criminales vinculados a carteles mexicanos. El de Sinaloa y el Jalisco. Unos alineados, las organizaciones terroristas ecuatorianas, unos alineados con el un cartel, los otros con el segundo. Las víctimas fueron trasladadas a Pedro Carbo, mientras en Manabí se reforzaron los controles de seguridad en toda la provincia. Estamos cumpliendo con las misiones de control de armamento, municiones y explosivos. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y 6 hechos violentos. 13 personas fueron asesinadas durante el feriado en Manta, allá en la provincia de Manabí. 5 de las víctimas fueron acribilladas en el sector de La Pradera. Entre los fallecidos está un militar en servicio activo, mientras que entre el sábado y el domingo se registraron otros 3 crímenes. Apenas caía la noche del primer día del feriado y una estela de violencia cobraba en menos de 4 horas la vida de 10 personas en Manta, provincia de Manabí. Bueno, es una ráfaga de metralleta, sí, que fue rápido. El primer ataque ocurrió en La Pradera. Sicarios realizaron 60 disparos de fusil contra un grupo de amigos. 4 personas fallecieron en la escena y una quinta víctima en una casa de salud. Me hiciste un ataque armado con fusil con calibre 223. Supone que son 2 tiradores que vienen en un trayecto más o menos hasta donde caen las víctimas, de 60 metros, realizando disparos. Los fallecidos fueron identificados como Arquímedes Mejía, de 35 años, Elvis Sánchez, de 28, Cristian Intriago, de 26, una persona no identificada, y Darwin René Mena, de 38 años de edad, militar en servicio activo. Las investigaciones lo dirán, si fue dirigido a él o no, fue una víctima colateral de algún otro ataque, porque son varios los atacados en esta situación. Aún personal de criminalística no levantaba los cadáveres cuando en el barrio Agdón Calderón se registraba otro ataque armado. Un hombre murió en la escena, otro en una casa de salud y un tercero resultó herido. En una esquina que hay una pequeña choza, estaban conversando, llegó un vehículo y les disparó contra su humanidad. Casi simultáneamente en el barrio Ceibo Renacer, otras 3 personas fueron víctimas de sicarios. Entre los fallecidos está Douglas Conforme Zambrano. Su familia pide ayuda para sepultarlo. Persona tranquila, amigable, con todo el mundo, le daba las manos a todos y me había dejado sola, a mis hijos sin un padre. La tarde del sábado, José Barresueta Pin, de 24 años de edad, fue asesinado en la parroquia Eloy Alfaro. Mucha matanza. Y eso nos preocupa, la ciudadanía. La mañana de este domingo, el cadáver de un hombre sin identificar fue hallado en la vía La Rómula Refinería. En el lugar, la policía levantó al menos 11 casquillos de bala. Con una bermuda y una camiseta concha de vino, creo que es roja, unos zapatos negros, joven todavía. En la tarde, un nuevo atentado ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro contra un grupo que jugaba naipes. Un joven resultó herido. 4 horas después, en este mismo sector, sicarios dispararon a varias personas sentadas en el portal de una vivienda. Jairo Santana falleció. 3 de sus hermanos y un vecino resultaron gravemente heridos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Punto de la...
la mañana, continuamos con la información política. Les contamos que Alex Palacios, ex asesor de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis y expresidente de la Judicatura, dijo a Fiscalía que quiere colaborar en la investigación que se lleva a cabo. La petición de ampliación de testimonio la realizó el pasado sábado por la mañana. Tras el testimonio anticipado de Elibe Angulo, ex colaborador de Leandro Norero, el pasado jueves 28 de abril, sobresalió el nombre de Alex Palacios como uno de los hombres que figuraban como parte de la estructura que se encargaba de sobornar a jueces y comprar fallos judiciales a favor del patrón Norero. En la audiencia, Angulo aseguró que fue cercano a Palacios y que mantuvo varias reuniones con él para hablar sobre los habeas corpus que estaban en la Corte Nacional de Justicia. Palacios fue ex asesor de Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, ambos procesados por el caso Metástasis. El pasado sábado dio una ampliación a su testimonio, en donde dijo a la Fiscalía que quiere colaborar con la institución para esclarecer el caso. Rechazó las aseveraciones de Angulo y sustentó que ni a su madre ni a él les han entregado $10,000 para ayudar a resolver los habeas corpus a favor de Norero. Indicó que durante los años 2020 y 2021 desempeñó su profesión de abogado en libre ejercicio, periodo donde patrocinó al exalcalde de Manta asesinado Agustín Intriago. Palacios además pidió que se le incluya en el programa de protección de víctimas porque ha sufrido amenazas. Otro que también amplió su versión fue Daniel Salcedo Bonilla. Este aprovechó la diligencia para quejarse sobre los tratos que dice recibir en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Dijo que no le han entregado ni cuadernos, ni plumas, ni computador para estudiar y que ha intentado suicidarse. Advirtió a las autoridades que quieren silenciarlo y que fue en la misma área transitoria donde está recluido, donde asesinaron a Leandro Norero, por lo que teme por su vida. Ambas ampliaciones se desarrollaron en el edificio de la Fiscalía General del Estado en Quito, a 13 días de que se cumplan los 120 días de instrucción fiscal en el caso Metástasis. Informó Mauricio Sánchez. Y por más de dos horas, la fiscal Lidia Saravia desarrolló su testimonio anticipado sobre las operaciones de Leandro Norero en el sistema judicial. La funcionaria indicó que como el narcotraficante utilizaba recursos ilegales para obtener fallos favorables. Veamos. En el testimonio de la fiscal Lidia Saravia se detalló sobre los continuos boicot que realizaba la gente de Norero para dilatar las investigaciones o beneficiarle con fallos judiciales. La funcionaria señaló que investigaba a Norero por el delito de lavado de activos, por un monto que bordeaba los $15 millones. Dijo que a lo largo de los procesos judiciales se presentaron varias trabas. En su testimonio, Saravia indicó que el juez Ulvano Macías negó la prisión preventiva en contra de la esposa de Norero, a pesar de que ella aparecía como accionista en las empresas ilegales del narcotraficante. Saravia también comentó que la apelación recayó sobre los jueces Carmen Vázquez, Richard Gaibor y Johan Marfetán, los dos últimos procesados por el caso Metástasis, y fue rechazada por el voto de Gaibor y Marfetán luego de varias dilataciones. Saravia también enfatizó sobre las acciones constitucionales que eran presentadas para favorecer a Norero. Dijo que el sorteo de la acción de protección que liberó la casa de Norero recayó de manera irregular en las manos del juez Ángel Indao, también procesado por este caso, quien decidió devolver el bien argumentando que la casa pertenecía a otra persona, informó Mauricio Sánchez. Y dentro de este caso, Mayra Salazar señaló al ex asambleísta Pablo Muentes como la cabeza de la corrupción en la justicia en la provincia del Guayas. No descartó que él tenga que ver con la muerte del político Fernando Villavicencio, que recordemos, el testimonio brindó el pasado día jueves. Quizás el testimonio anticipado de Mayra Salazar, procesada por delincuencia organizada en el caso Metástasis, era el más esperado. Inició comentando que el sistema de justicia en Guayas estaba envuelto en corrupción y que era hora de una purga, ya que están involucrados narcotraficantes, políticos y jueces. Refirió que su llegada al Consejo de la Judicatura fue por gestión de Pablo Muentes, ex asambleísta del Partido Social Cristiano, y se concretó porque este tenía contacto con Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, y los ex vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno, quienes a cambio recibieron apoyo político. El poder de Muentes en la justicia habría sido tan grande que logró que se disponga el pago de $4 millones del Banco del Pacífico por supuesto daño, para lo cual, con anterioridad, transaba con jueces a cargo del caso. Denunció que Muentes cobraba $1,400,000 al año por servicio de limpieza en la Judicatura del Guayas, algo que no se daba,
entre otras irregularidades, habría estado envuelto en tráfico de tierras. Supone que eso ocasionó la muerte de Fernando Villavicencio, ya que él investigaba al respecto. Salazar habría facilitado un acercamiento entre Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, y Daniel Salcedo, quien le habría entregado $50,000 para que se tramite un recurso a su favor. Mismo monto económico, aparentemente, para dos jueces. Gallardo también supuestamente se contactó con Fito, quien le regaló flores, una cadena y $6,000. Recordó que conoció a una interna en el Centro de Privación de Libertad de Mujeres en el Guayas, cuyo esposo puso a disposición una avioneta para el traslado de estupefacientes. Le comentó que él trabajó con el correísmo y que el ex policía, Cristian Peña, tenía contacto con el hijo del Chapo Guzmán. No descartó haber apoyado en la campaña de Luisa González con material. Salazar agradeció a la fiscal por haber iniciado la investigación, ya que de lo contrario, su destino hubiese sido la muerte. Pidió perdón por lo que ha hecho y responsabilizó a Muentes de lo que le pueda pasar. Reconoció haber recibido una agenda de Carolina Jaume, donde se detallaría los nexos de Javier Jordán. Informó Héctor Romero. La cooperación eficaz acordada entre Mayra Salazar y la fiscal general del Estado podría estar en riesgo una vez que la acusada habría decidido acogerse al derecho del silencio durante el interrogatorio efectuado por los involucrados en los casos Metástasis y Purga. ¿Qué implicaciones podría traer esta decisión? Vamos a revisarlo. El testimonio anticipado de Mayra Salazar constituye una de las piezas clave en el rompecabezas judicial de los casos Purga y Metástasis. Las declaraciones de la comunicadora fueron obtenidas una vez que decidió acogerse a la cooperación eficaz, un recurso legal que permite atenuar las sanciones a cambio de información. Ella, tranquilamente, de acuerdo a una buena negociación jurídica, podría hacerse acreedora a un 10% de la pena mínima que le correspondía a ella. De 7 años le podrían poner alrededor de unos 8 meses, no menos. Analistas creen que la única forma en la que la cooperación eficaz de Salazar pueda ser exitosa es que identifique de manera incuestionable a quienes integraban la organización criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero. Para que exista una verdadera cooperación eficaz, debe ser, primero, precisa. Debe indicarse tal cual fueron los hechos. Segundo, para que exista la cooperación eficaz, debe ser comprobable. Ahora bien, la cooperación eficaz podría verse amenazada luego de que Mayra Salazar haya decidido acogerse al derecho al silencio una vez que inició el interrogatorio de otros involucrados en esta trama de corrupción. La persona procesada tiene que indicar todo, no solamente lo que me conviene, sino demostrar todo lo que yo sé. Estamos hablando de que no estaría reuniendo los requisitos de la cooperación eficaz. Analistas coinciden en que ahora Fiscalía debe evaluar la información proporcionada por Salazar y a partir de ello determinar los beneficios que podrían ser concedidos, informó Álvaro Terán. Durante su testimonio anticipado, Mayra Salazar identificó al ex legislador Pablo Muentes como uno de los principales operadores de la red criminal que controlaba la justicia del Guayas. El Partido Social Cristiano también fue salpicado por las acusaciones de Salazar. Vamos a conocer a continuación cómo reaccionó esta organización política. Las declaraciones de Mayra Salazar fueron lapidarias para el ex legislador social cristiano Pablo Muentes y su organización política. Durante su testimonio anticipado, la comunicadora asegura que la red de corrupción que operaba en la Corte de Justicia del Guayas era dirigida por Muentes y sus allegados. Ante estas denuncias, el Partido Social Cristiano emitió un comunicado en el que negó haber recibido favores criminales a cambio de controlar la justicia del Guayas. Si el PSC tuviera el control, no sostendría desde hace varios años que el Consejo de la Judicatura nunca debió existir, ni tampoco hubiese actuado como lo hace desde el 2022.
proponiendo y auspiciando todos los juicios políticos para lograr la destitución de sus integrantes. En el documento, la bancada social cristiana también se deslinda de haber interferido en el nombramiento y desempeño de jueces y fiscales. El Partido Social Cristiano en ninguna parte del país ha nombrado ni ha hecho nombrar jueces ni fiscales. El partido no tiene funcionarios de ningún tipo en la función judicial. Hasta el momento, Pablo Muentes no ha presentado su desafiliación al partido y esta organización política tampoco lo ha expulsado, informó Álvaro Terán. Y se puede contarles que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito, esta a la de máxima prisión, conocida como La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Durante el feriado, el ex legislador social cristiano Pablo Muentes también fue enviado a este reclusorio. La cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, será el nuevo hogar del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hasta ese reclusorio. Terán fue aprehendido el pasado 14 de diciembre del 2023 junto a 28 personas en los primeros allanamientos del caso Metástasis. El expresidente de la Judicatura es señalado como una pieza clave en este caso, pues presuntamente sería el máximo operador judicial del crimen organizado en el país. El traslado de Terán ocurrió dos días después de haberse efectuado el testimonio anticipado de Mayra Salazar, quien lo señaló bajo el alias de Diablo en la trama de corrupción que también involucra al ex legislador social cristiano Pablo Muentes. De hecho, un día después del traslado de Terán, Muentes también fue enviado a La Roca y permanecerá en dicho reclusorio mientras dure el proceso judicial. Carlos Angulo, alias Invisible, quien habría dado la orden de asesinar a Fernando Villavicencio, también forma parte de la lista de PPLs que ahora habitarán La Roca, informó Álvaro Terán. 9:13. A partir de este 1 de abril entró en vigencia la reforma que incrementa el IVA del 12 al 15%. Esta medida, por decreto presidencial, también se aplicará para los combustibles, mismos que incrementarán en 5 y 6 centavos su valor. ¿Cuál será el nuevo precio de la gasolina extra y el diésel? Aquí lo revisamos. Y aunque parecía una fecha lejana, finalmente llegó. A partir de este lunes 1 de abril, el impuesto al valor agregado incrementó del 12 al 15%. En este contexto, por decreto ejecutivo, se estableció que los combustibles subsidiados y no subsidiados también se gravarán con este impuesto. Con ello, la gasolina extra pasará de $2.40 a $2.46. Se llena el tanque con $20. Si a eso le aumentamos un 3%, son 60 centavos más. El diésel, por su parte, sufrirá un incremento de 5 centavos. Con ello, el galón quedará fijado en $1.79. Un carro pequeño que consume diésel, un carro de uso familiar, pues más o menos el impacto es el mismo, ¿no? 5 centavos por galón. Si tanquean 10 galones, serían 50 centavos más en la tanqueada. Economistas aseguran que, en teoría, este ajuste en el precio de los combustibles no debería impactar negativamente en las finanzas de la población. Porque la carga de esos 6 centavos en un galón de gasolina, comparado con todo el porcentaje de un flete de cargamento de alimentos que trae la persona que trabaja en la tienda o en la verdulería hacia su local, no debería tener efecto. La ciudadanía cree que en teoría no deberían subir los precios, en teoría, porque en la práctica, tal como dicen, una vez que sube la gasolina, sube todo. En cierta parte asumiremos algunos, otros no asumirán, pero sabe que una vez que suben los combustibles, comienza a subir el tema de repuestos. Sube, mire las cosas básicas que vienen de la costa. Ante este posible escenario, el gobierno nacional, a través de las intendencias, anunció controles masivos para evitar la especulación, informó Álvaro Terán. Y desde este 1 de abril, el nuevo precio de venta al público del cilindro de gas de escala nacional será de $1.65. Desde el gremio de distribuidores del EGLPA,
pues a domicilio, indicaron que también subirían 25 centavos de este precio de servicio, ya que indican que el aumento del IVA significa un doble impacto a su actividad comercial. Veamos. El decreto ejecutivo 215, que fija el incremento de 3 puntos porcentuales al impuesto al valor agregado IVA, aprobado en la ley para combatir el conflicto armado interno, también fijó los nuevos precios de las gasolinas extra, Ecopaís, diésel y gas licuado de petróleo, GLP, desde este 1 de abril. El documento establece que el precio de venta del cilindro de gas doméstico ahora será de $1.65 a nivel de terminales y depósitos de Petroecuador. Y a través de un comunicado, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señaló que dicha medida no representa la eliminación de los subsidios, sino una actualización necesaria para garantizar el menor impacto a la ciudadanía. Esta es la primera vez que desde 2001 cambia el precio del cilindro de gas doméstico. Y desde el gremio de distribuidores de gas a domicilio dicen que se tendrá que analizar el impacto que este genera por la subida del IVA y las nuevas medidas. Y este impacto del IVA nos va a afectar a nosotros para el transporte del servicio a domicilio, debido a que nosotros tenemos los costos operativos que nos representa bastante en toda la inversión. Dicen que en la actualidad el precio del cilindro de gas con servicio a domicilio oscila entre los $3 y $3.50, basado en un estudio económico, pero que ahora con los nuevos costos operacionales, su rentabilidad disminuiría. Es más de 20 años que está congelado el precio oficial de 1.60 y por eso nosotros presentamos este estudio económico en donde que nosotros defendíamos el 3.50 que nosotros nos podía representar la ganancia y la utilidad en ese instante. En estos momentos ya ahorita con el IVA, todo lo que sube, los costos operativos que va a subir para la movilización y transporte, lo que es el GLP, el gas, entonces nosotros en el servicio a domicilio sí se hará una revisión de la tarifa. El pasado domingo por la tarde, los representantes del gremio realizaron una reunión general para determinar las medidas que aplicarán desde este lunes 1 de abril. El servicio a domicilio tal vez suba unos 3.75, tal vez suba a partir del día de mañana. Otra de las modificaciones que abarca el decreto es el precio al gas destinado a vehículos o al sector agrícola, mismo que determinó un alza de 15 centavos al cilindro, informó Mauricio Sánchez. Seguridad para atender los eventos derivados del conflicto armado interno, además reformó las competencias y reestructuró el sistema de seguridad ECU-911 luego de 13 años de funcionamiento. ¿Qué aspectos comprende el decreto? Aquí lo revisamos. Los sistemáticos eventos de violencia que han golpeado a Ecuador en las últimas horas motivaron al presidente de la República a emitir un decreto en el que se dispone la creación de un comité de manejo de crisis, el cual se hará cargo de generar y coordinar políticas multisectoriales para responder a emergencias de seguridad. Es una instancia de coordinación nacional para disponer de todos los recursos del Estado cuando hay un desastre de origen natural o por violencia como lo que estamos viviendo actualmente. Este comité será el encargado de articular acciones conjuntas en caso de motines carcelarios, atentados terroristas, implantación de caos social o desastres naturales. El decreto estipula que esta mesa directiva estará conformada por el presidente de la República o su delegado, los ministros de Gobierno, Interior, Defensa y los directores del SNAI y SENAIN. Y están las máximas autoridades, las cabezas de los ministerios para la toma de decisiones en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad, en el tema de riesgos. En otro decreto, el presidente también reestructura las funciones del ECU-911 a fin de aclarar sus competencias y fortalecer sus atribuciones. Dice que cuando haya una gran emergencia, un tema de impacto nacional, convocar a la Agencia Nacional de Tránsito para el tema de registro de matrículas, dueños de vehículos y demás, y telecomunicaciones para el tema de monitoreo y demás, algo que ya se hace. Expertos en gestión de riesgos cuestionaron que ambos decretos no contemplen una redistribución presupuestaria. Esta reorganización, reestructuración, no significa nuevos presupuestos o incremento de presupuestos. Además, criticaron que se hayan duplicado esfuerzos al crear un comité de crisis que tiene las mismas capacidades y operaciones que el COE, informó Álvaro Terán.
Es tiempo de contarles que la Universidad San Francisco de Quito se proclamó campeón nacional de voleibol tras derrotar en 5 sets a Emelec. Esto en el Coliseo Hugo Freire de la ciudad. Los Dragones lograron vencer al invicto del equipo guayaquileño y levantar el trofeo con su hinchada. Un partido reñido fue el que se vivió el pasado domingo en el Coliseo de la Concentración Deportiva de Pichincha, en la final del Torneo Nacional de Voleibol, entre los clubes de Emelec y la Universidad San Francisco. Con una remontada de 2-1 para los Dragones, el cotejo tuvo que definirse a 5 sets. Fue una experiencia muy bonita, jugamos duro, trabajamos fuerte siempre, no nos rendimos. Teníamos un buen ánimo. Nosotros desde el momento en el que entramos en el camerino sabíamos que íbamos a hacer un buen partido. Sabemos que iba a ser duro, pero hicimos todo lo posible y las cosas se dieron. Trabajamos bien, entrenamos duro, entonces estamos felices. El cuadrangular final lo disputaron los campeones y vicecampeones de las provincias de Pichincha y Guayas, en donde el equipo a vencer era el Club Sport Emelec, quienes defendían su título y venían invictos durante todo el torneo. Esta era nuestra revancha, y más que todo las ganas de quedar campeones. Desterramos al actual campeón de la Liga Nacional, ellos ya van ganando como 3 años consecutivos, entonces era, como decimos vulgarmente, teníamos la sangre en el ojo. Emelec tiene buena trayectoria en diferentes campeonatos, el año anterior quedaron campeón en la Liga Nacional, sabíamos que este año venían invictos de todos sus partidos, ganando 3-0, incluidos nosotros el día de ayer, pero sabíamos que hoy era nuestro día. El aliento en las gradas y las indicaciones del técnico Jorge Granda fueron cruciales para el buen rendimiento del equipo franciscano. Las voladas, salvadas y estrategia de sus jugadores permitieron terminar el último set con un marcador de 15-12 a favor del cuadro quiteño. Obedecieron tácticamente todo el equipo, creo que eso fue fundamental para el triunfo de hoy. Emocionante, ¿no? Creo que es mi último torneo de Liga Nacional como técnico, entonces estoy muy feliz, muy contento de irme con esto y de disfrutar esto y dejar esto a la Universidad San Francisco. De esta manera los Dragones se consagraron como el campeón nacional de voleibol, un equipo que concatenó la experiencia y juventud de sus jugadores, quienes también fueron galardonados con 4 reconocimientos individuales, entre los que destacó al mejor jugador del torneo para el líbero, Cristian Martínez. Informó Mauricio Sánchez.